la charrería es hablar del deporte más mexicano de todos, de una tradición y un distintivo a nivel internacional. Por eso hoy en Talento Deportivo le hacemos un homenaje con uno de sus mejores exponentes, que aunque no nació en Jalisco, hoy se juega prácticamente la vida por nuestro estado, Pepe Samperio, el deportista de hoy, el atleta aquí en Talento Deportivo. Yo soy nacido en el Distrito Federal, radicado la mayoría de mi vida en Texcoco. Soy licenciado en Contaduría Pública con un diplomado en Auditoría Fiscal. Me dedico actualmente a la agricultura, la exportación de fruta de la familia de las berries y también al deporte 100% nacional, ¿no? Y que es de lo que más me gusta la charrería. Pues es un hombre muy dedicado. Como esposo es extraordinario, siempre dedicado a su casa. Y como papá ahora, bueno, ¿qué te puedo decir? Es mejor que como esposo, siempre dedicado a las dos. No nos deja solas, nos lleva a todas sus charreadas. Es un extraordinario hombre. Sabía quién era Pepe Samperio, pero no sabía que era 3 veces campeón. Y supe bien de él, de cuando ganó, a qué edad, todo esto, hasta que empecé a conocerlo. Lo conocí en el 2010 en Vallarta. Un amigo de Charros de Jalisco, Alejandro Sánchez, me lo presentó. Ya nos conocíamos, nos caíamos mal. Yo sangrona y él sangrón, los dos sangrones, pero fue una primera imagen mala. Y lo conocí, lo traté y me gustó. Nací en el Distrito Federal y toda la vida en el rancho en el Estado de México. Salgo titulado de la universidad y me voy a trabajar y a estudiar, a trabajar y a charrear a Monterrey, Nuevo León. Posteriormente me vengo a charrear con 3 potrillos en el 2005 aquí a Guadalajara y empecé con una empresa chiquita de transporte. Y ya me quedé aquí. Ya me quedé aquí, he charreado con equipos de fuera, pero ya erradicando aquí en Guadalajara. Pues me inicio prácticamente por mi familia. Mi familia ha estado involucrada con este deporte durante muchas generaciones, unas 6-7 generaciones, desde mi tatarabuelo por el lado paterno, mi abuelita, su familia charra de toda la vida. Ella fue la primera reina nacional de la federación, la primera reina de la nacional de charros también. Su papá fue el que creó la albarda para montar la mujer charra, el traje de charra también, el traje de hombre de charro confeccionado para la mujer. Y pues de ahí ya mis papás, mis tíos, mis primos, mis hermanas, todos siempre hemos estado practicando continuamente este deporte. Fue el deporte que más me gustó, fue el deporte al que más me le dediqué, pero siempre lo combiné con muchos otros deportes como el fútbol, soccer. Fuimos seleccionados estatales como portero, fuimos seleccionados estatales en natación, en básquetbol y jugamos 4 temporadas de fútbol americano allá con los Toros Salvajes de Chapingo, en Texcoco. La verdad, tuve la suerte de nacer en una casa donde, aparte de su gusto por la charrería, siempre, bendito sea Dios, hubo las posibilidades del apoyo de mis papás hacia mi gusto por la charrería. No, la verdad que no fui una persona que tuviera un gusto por algún deporte que no lo pudiera practicar, ¿verdad? Por algún tipo de limitaciones. Siempre hubo tanto apoyo como económico como apoyo moral de mi familia para que yo practicara la charrería. En mi casa siempre fue prioridad la escuela, ¿sí? Era primero la escuela y luego la charrería. Yo llegaba de la escuela, comía, hacía mi tarea lo más rápido posible, porque si no terminaba la tarea no podía despegarme a montar un caballo ni agarrar una soga ni nada por el estilo. Y sí salíamos a charrear fuera y era manejar prácticamente los domingos en la noche, los domingos en la madrugada para alcanzar a llegar a la escuela el lunes temprano. Cuando yo era niño estaban en su mero apogeo Andrés Nito Aceves, Alejandro Pedrero, Javier Flores, que actualmente milita en Rancho Aguasanta,
estaba... Don Raúl Flores ya estaba un poquito más grande, no es de mi época de niño, pero había unos charrazazazos. Juan Jaime Muñoz Ledo, me tocó también verlo, el Toronjo. Muchos charros, la verdad que como siempre anduvimos en los lienzos, me tocó ver esas figuras y la verdad que gracias a ellos, mi amor por querer sobresalir en este deporte y tratar de parecerme un poquito a ellos, aunque no les llegue, pero sí acercarme un poquito a su perfil. Pues de mi primera participación en una charreada ya un poquito más formal, fue como a los 9 años, me acuerdo en el lienzo Charro de los Paraísos en León, Guanajuato. Me metió a colear mi papá y con el equipo de casa, con el equipo de la familia. Y que yo me acuerde, ha sido mi primera participación ya fuera de lienzo de mi casa, ¿verdad? Por ahí en la prepa, ya que charreábamos juntos mis primos y yo ya un poquito más desarrollados físicamente, nos empezamos a dedicar un poquito más, nos empezó a ir bien deportivamente y pues una cosa lleva a la otra, ¿no? Empiezas a ver los frutos de tu esfuerzo y te clavas más, ¿no?, en el deporte. Empezamos con el equipo de mi papá, el equipo de casa, que era Hacienda de Guadalupe cuando yo empecé a charrear, que era en el estado de Hidalgo. Se le cambió el nombre posteriormente a Capitán Samperio. De ahí emigramos. Hicimos un equipo porque mi tío Alfonso y mi papá tenían, siendo hermanos, cada quien tenía su equipo. Al crecer nos juntamos, se hizo la Hacienda de la Flor y charrié durante 3-4 años ahí en la Hacienda de la Flor. De ahí brinqué ya, por decirlo, a las grandes ligas con un equipo de Durango, Alacranes de Durango. Posteriormente de Alacranes de Durango emigré a Traconza, Nuevo León. De Traconza, Nuevo León emigro a Tres Potrillos. De Tres Potrillos a Rancho El Quevedeño de Nayarit, de Rancho Quevedeño de Nayarit a Rancho Aguasanta, Jalisco, y de Rancho Aguasanta a donde estoy actualmente, Hacienda de Triana, Jalisco. Hijo, la verdad que todos guardan un lugar especial en el corazón y en los recuerdos. Todos te traen bonitos recuerdos, todos te traen bonitas satisfacciones. Todos te traen triunfos, todos te traen derrotas, todos te traen cosas amargas, cosas dulces, pero yo creo, no sé si porque sea más reciente mi salida de Aguasanta, pero grandes amigos los que dejé atrás ahí por cambiarme a Triana, y yo creo que es el equipo donde hice un poquito de raíces más fuertes. Probablemente, te repito, que como es el último en el que milité, probablemente sienta las raíces más fuertes ahí. Su ambición y deseos por triunfar lo trajeron a Guadalajara, donde encontró otro ambiente y más exigencia, sin saber que a futuro sería su casa. Luego de la pausa, más de Pepe Samperio, charro completo, quien nos dirá la complejidad de practicar esta tradición. Si bien se requieren horas para practicar la charrería, alguien que quiere ser profesional tiene que entrenar meses, incluso años, para poder sobresalir. Pero ser charro va más allá que una simple disciplina o deporte. Para muchos es un estilo de vida. Esto lo comenta Pepe Samperio. El charro es como cualquier otro deportista. El charro, hay futbolistas que salen en la noche a centros nocturnos, hay basquetbolistas, golfistas, de todo hay en la viña del Señor. Pero la verdad que el estereotipo que existe de los charros, como Pedro Infante, como Jorge Negrete, o sea, fueron unas películas muy bonitas, fue la época de oro del cine mexicano, pero nos encasquetaron un estereotipo del charro machista, del charro parrandero, del charro no trabajador, del charro sinvergüenza. Y la verdad que ahorita el charro es un hombre profesionista, es un hombre de casa, es un hombre de familia, es un hombre responsable, un hombre con valores, con principios, un hombre con amistades y con trabajos, independientemente del campo en sí, por así decir. A pesar de que es papá,
no ha dejado de tener esa dedicación que ha tenido siempre. Todos los miércoles voy a entrenar con su equipo para trabajar con sus arreadores. Aquí en San Isidro viene a trabajar y se desocupa y viene a trabajar sus caballos. Tira una mangana, pone sus sogas. Es un hombre muy dedicado. Termina el fin de semana de charrería y empieza el lunes, se levanta a las 6 de la mañana porque se viene a trabajar al campo. Y se desocupa a veces a las 3, a veces a las 4. Llega a la casa y comemos juntos. Siempre va a comer a la casa. Comemos juntos, está con la niña, vemos una película. Se acuesta temprano, por lo mismo que se levanta temprano. Y ya, ahí acaba. Yo me traslado todos los miércoles a entrenar con mi equipo a Aguascalientes. Es el día que tenemos para entrenar juntos. Y a lo mejor una u otra, otro día a la semana, con amigos, ya sea aquí en San Isidro, Mazatepec, o a veces vamos allá con Nito Aceves o con Rancho Aguasanta. Pero generalmente el puro miércoles, yo ahorita por demandas de trabajo, ¿verdad? Porque antes, cuando no estaba tan metido en el trabajo, sí entrenaba 3-4 días a la semana. Ahorita los entreno cuando se me viene una eliminatoria fuerte, cuando se me viene un campeonato fuerte, de charro completo con el equipo. Si quieres ganar como equipo, es la cala de caballo, los piales, las colas, la jinetea de toro, lazo y pial de ruedo, la jinetea de yegua, manganas a pie, manganas a caballo y pase de la muerte. Son 10 suertes. Y como charro completo, nada más elimina la jineteada de yegua y la terna, que es lazo y pial en el ruedo, y tienes que hacer todas las demás suertes, contando la jineteada de toro y el paso de la muerte también. El hecho de verlo jinetear y hacer el paso de la muerte es horrible. La verdad no me gusta, pero pues ya he aprendido a llevarlo un poquito más y ya no me pongo tan nerviosa, pero igual ahora que es papá, veo por mi hija y pues claro que no quiero que le pase nada, menos que antes. Hay riesgos que van desde un golpe, desde una quemadura de una soga, hasta fracturas, traumatismos, hasta muerte ha habido en practicar este deporte. Sí, claro, bendito sea Dios, nunca he tenido un yeso. Hasta la fecha no he sabido lo que es sentir una fractura, pero quemadas muchísimas, golpes fuertes muchos, he quedado desmayado en algún paso de la muerte, toros también me han golpeado, tengo los dedos un poquito chuecos por las colas de luxaciones, o sea, bendito sea Dios, me ha socorrido de no haberme accidentado tan gravemente, pero sí los gajes del oficio. El máximo logro que puede tener mi equipo es quedar campeón nacional del Congreso y Campeonato Nacional Charro, regido por la Federación Mexicana de Charrería, que a su vez está regido por la CONADE, la CODEME. O sea, la entidad que rige nuestro deporte con el deporte nacional, ¿no? No tengo yo, la verdad, el conocimiento pleno si hay algún tipo de apoyo gubernamental, pero sí hay apoyos privados, sí hay mucha gente que se dedica a ayudar a niños de bajos recursos, a niños que no tienen a lo mejor el apoyo que ellos quisieran y que tienen un gran gusto por este deporte. Está la Escuela de Charrería de Charros de Jalisco, en Tepatitlán también hay escuela. Hay muchos cursos de charrería de Juan Francisco Rivera, de Pestañas, de Nacho Anaya. Sí hay mucho apoyo a la charrería por los mismos charros en el sector privado. Gubernamental, la verdad, no sé bien, no estoy muy empapado con la información si el gobierno también haga un tipo de apoyo para la gente en la charrería. Ya actualmente hay muchos campeonatos que premian en efectivo, que dan a lo mejor algún remolque, algún vehículo. Ya hay premios que a nosotros nos benefician porque nos ayudamos un poquito con los gastos, como es un deporte costoso. Nos ayudamos un poquito agarrando un buen lugar, pero la verdad que el que es charro de corazón lo hace por el amor de ganar, por el amor de triunfar y por el gusto de tener algún reconocimiento de su deporte, ¿no? Fui campeón estatal de charro completo varias veces allá en el Estado de México, campeón regional en la zona centro, pero mi primer nacional se me dio hasta el 2001.
a los 21 años en Ciudad Juárez, 2001, fue la primera vez que Dios me dio la suerte de quedar campeón de charro completo. Yo creo que sí me agarró por sorpresa porque todavía no tenía el conocimiento de mucha técnica que debía de haber tenido. Todavía me faltaba mucho por aprender, me faltaba mucho por caminar. Bendito sea Dios, se me dio. Mi segundo campeonato llega hasta el 2006. Pasaron 5 años después que yo pudiera lograr otro campeonato nacional. Pero de ese campeonato del 2001 al 2006, que lo gané en un Paseo Guanajuato, hubo una diferencia muy grande en desarrollo como deportista. Pepe Samperio era el mejor goleador en México, tenía ya el título de campeón nacional de charro completo con apenas 21 años y aún tenía camino por recorrer en la charrería. Luego de la pausa, más de este personaje, Pepe Samperio. Esto es Talento Deportivo. Lo que se pensaba antiguamente de que Jalisco era la potencia en la charrería quedó en el pasado. Y es que esa tradición se expandió por todo México, lo que trajo como consecuencia la competitividad, algo que repercutió en la carrera de Pepe Samperio. Yo creo que sí, Jalisco, en cuanto a nivel, sí es el estado que tiene más equipos con nivel alto. Hay equipos, por ejemplo, en Puebla, hay equipos de muy buen nivel competitivo, que de hecho, de los últimos 4 años, se me hace que ha sido 2 veces campeón nacional el equipo de Tamariz Sim, que es de Puebla. Pero es ese equipo. Hay otro equipo que es Tamariz, entre comillas, B. En Nuevo León hay equipos buenos, en el Estado de México hay equipos buenos, pero aquí sí hay una gran cantidad de equipos fuertes. Y pues en volumen también es uno de los estados más representativos, junto con el estado de Hidalgo. El costo de la charrería se hace complicado el practicarlo, no tanto el difundirlo. O sea, charros ya existen, charros ya hay figuras en nuestro deporte, ya hay eventos grandes, pero el costo de nuestro deporte va más de la mano con que nuevos valores, nuevas familias, nueva gente se meta a practicar nuestro deporte, ¿no? Porque la mayoría de deportistas que estamos ahorita en la charrería somos gente que tenemos muchos años, mucha familia, muchos antecedentes ya en este deporte, gente nueva. Pues sí, a lo mejor me gusta mucho, pero un caballo me cuesta tanto, mantenerlo me cuesta tanto, pues ¿sabes qué? Mejor vamos enfocando al niño a que juegue fútbol o que juegue básquetbol. La verdad es mucha la gente que trabaja tras bambalinas, desde los caballerangos, desde la gente que le echa de comer a tu caballo, que te lo cuida, que te lo baña, que el herrero, que el caballo tiene que estar bien herrado, el frenero. O sea, tenemos muchos artesanos y mucha gente que nos apoya. Y ya directamente en el ruedo, ya en la cancha, por así decirlo, están tus arreadores, está la gente que en lo que te cambias de un caballo a otro te lo detiene y otro que te detiene la soga. Prácticamente, directamente así ya dentro del ruedo con el charro, deben de ser unas 7, 8 personas las que están ahí ayudando. Yo creo que ha habido un declive. Yo creo que se ven más lienzos solos. En campeonatos, por ejemplo, el campeonato millonario, vienen los mejores equipos del país. Es un campeonato que ha estado trabajando durante 15, 20 años. O sea, no sé bien cuántos años tenga trabajando. Y es una afición muy elevada. O sea, es un aforo de gente de 8,000 personas que se les llena todos los días. Pero la demás charrería sí ha bajado un poquito el público en las gradas. Le echamos la culpa también a los medios de difusión, o sea, a nuestro gobierno, de que necesitamos más difusión, más apoyo, etcétera. Pero yo también creo que va de la mano
con que es un poquito complejo de entenderlo, ¿no? Tú vas a un partido de fútbol, no entenderás algunas faltas, fuera de lugares, una cosa así, pero sabes que tienes que meter el balón allá en la portería y que eso te da puntos. Acá ves que un goleador sale y se alciona, toma el toro, pero no sabes de cuánto cayó, o sea, es un poquito complejo para el público entenderlo. Y de aunado a que sí no nos caería mal un poquito de más difusión, ¿no? Mira, la verdad ahorita ya a un nivel más profesional, sí hay que dedicarle, la verdad, que casi todos los días, si no todos los días, por lo menos unas 4 o 5 veces a la semana. Ya ahorita la exigencia es mayor, ya hay muchos charros, y pues te va pidiendo, los de alto rendimiento ya entrenan, yo creo que casi diario, si no es que diario. Para el charro completo sí estoy en mis últimos años, por así decirlo, porque es una competencia de muy alto rendimiento, requiere un esfuerzo físico, una condición física muy, muy grande, porque vas una suerte tras de otra, y te cambias de espuelas, cambias de caballo, cambias de montura, cambias de soga. Estás continuamente alterado. Y puedes seguirlo haciendo, pero ya no es con el rendimiento que quisiera uno, ¿verdad? Y no, hay veces que no te das cuenta de que ya llegaste a viejo, pero hasta que dices, bueno, pues como me comentas ahorita, ¿por qué no has llegado ya? Le sigo echando las mismas ganas, siento que tengo las mismas habilidades, pero yo siento que ya mi cansancio ya no me deja llegar a terminar como debería de terminar. Ahora el fin pasado acaba de ser su charro completo, la primer fase, y lo veo con muchas ganas. Y le está echando muchísimas ganas, entrena muchísimo y creo que puede ser un buen año para él para lograr otro título. Sí, la verdad que tiene muchas cualidades, acaba de pasar su estatal. Y le fue muy bien, digo, es la primera charreada y es así como que la más light, pero pues ya vienen las buenas y digo, esperemos que le vaya bien y pueda pasar a los 15 al Congreso. Sí, sí, le tengo muchas ganas, sí, sí quisiera, este año es la tirada, ya nos eliminamos en el estatal, en la zona de los altos, en aquella zona nos tocó quedar en primer lugar y sí quisiera, ¿no? Sí es algo... Es una meta que sí quisiera yo tener antes de retirarme. Habemos muchos charros con 3 campeonatos nacionales. Está Juan Francisco El Pillín Rivera, que tiene 5, que está arriba de todos nosotros. Estamos empatados con 3 campeonatos nacionales. Andrés Nito Aceves, Don Raúl Flores, Juan Jaime Muñoz Ledo, José Luis Méndez El Pinolillo y su servidor. Y sí me gustaría ganar uno, para aunque no le llegue a Pillín, quedar un poquito arriba, ¿no? Pues es un muy buen charro completo. Pues su especialidad, colear y manganear a pie. Coleando es uno de los mejores. Y manganeando también es muy buen charro. Muy certero, muy elegante. Y pues buen amigo. Con 35 años... 3 títulos y una condición física óptima. José Samperio, Pepe, se prepara para seguir con su actividad en la charrería y buscar la tan ansiada corona, la cuarta, la misma que acreciente su leyenda dentro de esta disciplina. Llegamos al final de este programa y como siempre le agradezco su atención y lo invito a que me acompañe la siguiente semana con otro atleta y otra disciplina más aquí en Talento Deportivo.